La situación en Nicaragua avanza hacia lo insostenible e insoportable. La represión que el dictador Ortega está ordenando sobre su propio pueblo lleva ya más de 300 muertos y de 2.000 heridos. La gente solo dispone de unas horas, pocas horas por la mañana, para poder salir y hacer las mínimas cosas. A partir de mediodía o primera hora de la tarde, los francotiradores disparan a los que no llevan un distintivo del gobierno y se atreven a salir a la calle. El dictador ha ordenado incluso que los heridos no sean llevados a hospitales públicos para ser atendidos y mueren desangrados en las calles. Es una situación que se parece cada vez más a la que se sigue viviendo en Venezuela. Esta situación se ve agravada por otra cosa: el cómplice silencio mundial, mayoritario. Yo me pregunto, ¿qué estaría sucediendo si eso, lo mismo, fuera causado por una dictadura de derechas? Todas las capitales europeas, la mayoría de las ciudades norteamericanas, por lo menos, estarían llenas de manifestantes protestando y pidiendo la libertad en Nicaragua. Pero como lo hace un gobierno comunista, no pasa nada. Silencio casi absoluto. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para promover la ideología de género y el aborto? ¿Solo sirve para eso? Este silencio hace aún más grave lo que está pasando allí, y este silencio es el que hay que intentar romper. Y la Iglesia, hay que decir con dolor que fueron varios los obispos nicaragüenses, entre ellos el difunto cardenal Obando, que durante un cierto tiempo abundante apoyaron a Ortega. Se cuenta el caso de uno que, junto con todo su clero, fue pagado por el dictador Ortega para ir a Tierra Santa y Roma de peregrinación, todo pagado íntegro por el gobierno. Pero también hay que decir que desde el recrudecimiento de esta represión, la Conferencia Episcopal se ha unido y está en bloque en contra del gobierno. A favor del diálogo, pero de un diálogo serio y honesto. Sobre todo una Conferencia Episcopal liderada por el valiente obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez. Un ejemplo de esto ha sido lo que ha sucedido en la ciudad de Masaya, que se levantó en bloque contra Ortega. La represión estaba a punto, hubiera causado muchísimos muertos, y ahí se presentaron varios obispos con la custodia, el Santísimo encabezándolos, presidiéndolos, y se logró evitar esa represión. Pero después de esto, Ortega les ha señalado públicamente con el dedo y les ha acusado a la Iglesia, acusado a los obispos de estar lanzando maldiciones contra él, eso ha dicho. E inmediatamente, pues ha cambiado la situación. En la ciudad de Diriamba, en la basílica de esa ciudad, estaban encerrados un grupo de franciscanos y de médicos voluntarios que estaban atendiendo a una población exhausta. Fueron rodeados, encerrados en la basílica, fueron rodeados por una turba de encapuchados próximos al gobierno, armados, paramilitares, pagados, por supuesto, que amenazaban entrar en la iglesia y causar una masacre. Allí se presentó el nuncio de su santidad, valientemente, el cardenal de Managua, y también Monseñor Báez. Se presentaron los tres allí para intentar repetir lo que había sucedido ya en Masaya, evitar una masacre. Esta vez, como Ortega ya les había señalado con el dedo, no ocurrió lo mismo. Y los tres, entre otros, fueron agredidos por esa turba de paramilitares. Es decir, hay un cambio ya en la situación en la cual ni siquiera la Iglesia, que media y que intenta conseguir la paz, es respetada. ¿Qué está sucediendo ante esto? Vuelvo a repetir, tan grave como esto es el escandaloso silencio. Apenas un puñado de conferencias episcopales, la de Costa Rica, la de Guatemala, la de España, se han manifestado apoyando a sus compañeros obispos.
Incluso el Vaticano ha dicho, a través del secretario de Estado, ha dicho que no va a presentar una queja formal, insisto, a pesar de que ha sido el nuncio uno de los agredidos. Es verdad que muy probablemente el Vaticano no quiere hacerlo para evitar que la represión sea mayor y sea más sangrienta. Es probablemente esta es la causa. Ha habido casos semejantes, distintos, pero semejantes en la historia. Por ejemplo, cuando Pío XII supo lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, las matanzas que llevaban a cabo los nazis, decidió ocultar la información para evitar que la represión, sobre todo contra los católicos, fuera mayor, que ya había causado víctimas como, por ejemplo, Santa Edith Stein o San Maximiliano Kolbe. Sin embargo, la historia suele ser muy dura con estas actitudes, quizá injustamente dura, pero suele ser dura con estas actitudes. Afortunadamente, la Iglesia en este momento, la Iglesia en Nicaragua, en este momento está con el pueblo oprimido, de forma total, en bloque. Y yo creo que eso es lo importante, porque el pueblo sabe que puede contar con sus pastores que no le han abandonado, lo mismo que ha sucedido y está sucediendo en Venezuela. La Iglesia está con el pueblo, está con la libertad, está con la verdadera causa de la paz. Y digo la verdadera causa de la paz porque de verdad es no solamente grave lo que pasa, sino que hay una ironía y un abuso en la palabra. Cuando esta turba estaba agrediendo al nuncio y al cardenal Brenes y a Monseñor Báez, el auxiliar de Managua, gritaban: queremos la paz. Fíjate, tienen armas, están pegando a esta gente y gritan: queremos la paz. Pero es que esa es la misma consigna que utilizaron los sandinistas nicaragüenses cuando, durante la visita de San Juan Pablo II, interrumpieron la misa del Papa, las imágenes son espeluznantes, cargaron contra la multitud aterrada que estaba en la misa, que se dispersó provocando una estampida, y gritaban lo mismo: queremos la paz. Es típico de los comunistas. Dicen justo lo contrario de lo que practican. Bonitas palabras, malos actos. Queremos la paz mientras que están golpeando a los inocentes y aterrando a la población. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que hay que acompañar a Nicaragua con la oración, lo mismo que no hay que dejar de rezar por Venezuela. Hay que acompañarles con la oración, pero también romper este cerco de silencio mundial que está protagonizado por esos mayoritarios medios de comunicación controlados por la izquierda. Vuelvo a repetir, si esto estuviera pasando en un país gobernado por un partido de derechas o una dictadura de derechas, qué diferente sería todo. Pero los comunistas tienen bula para eso y para mucho más. Recemos por Nicaragua, acompañémosles con nuestra oración y no callemos para que ellos no se sientan más solos y más abandonados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.